tiene que vender nada, otras cosas. No saben, ¿verdad? El costumbre de chicas que quiere gastar se lo trae de su casa. Bueno, me traje el patelón por su casa. Es algo que... Bueno, ya que esté ahí. ¿Eh? Obviamente. ¿Por qué no me diría que es la sucia? Ah, no, tiene algo de mucho aire. Es curioso. Lo que pasa es que en el bolsillo. Sí, a mí me pasa. Alguna vez me contaba que alguna vez al padre le había dicho: ¿Vos me algo con esos lentes? Y se lo limpió y le dijo: Pero Wow. ¿por qué ahora, wow? Había un punto brillante. Pasamos la asistencia, Nancy, Natalia, Mariana, Fabio, Estefanía, Ignacio, Vicenteno, Daniel Balbi, Emilio Oviedo y No. la Fernanda. No, pero venía. No sé, Parece que tenemos parece que 1, no. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Sí. 9, más el decano, 10. Ya lo dije. No, ahí, 3, son 10, 4, 5, 8, 9, 10, 11. Estoy faltando, entonces, bueno, hay 4 estudiantes. Estefanía, Agustín, Daniel, Emilia, Fernanda, Fabio, Mariana, Natalia y Nancy. ¿No nombré a alguien? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No, pero somos 10. Ah, ahí está. Tenía Laura. Ah, son chiquititos. Perdón, Laura. Está, sí, son 10, más el decano 11. Cuando invitamos uno, no sé si un. ¿Estamos? Sí. Bueno, tenés ahí la proyección. Ahí lo sé. Sí. En el proyecto empezamos. Voy a empezar a explicar algo. Nosotros no hemos venido a sesionar. O sea, no tienen. Ah, no, no, bueno, antes que empecemos a grabar ese. Les explico el procedimiento, ¿sí? Nosotros lo hemos constituido, hay quórum. Sí, Por en este eso momento estamos quórum, hablando yo voy a dar de... inicio a las sesiones porque estamos en tiempo. Voy a dar inicio a la sesión. Como ustedes saben, cualquier consejero puede hacer la moción que quiera. Una vez que se constituye la sesión, no se pueden levantar e irse. Pueden sí solicitar un cuarto intermedio. El único mecanismo que tenemos para no sesionar a partir de este momento. Se los explico esto porque una vez que iniciemos no se pueden ausentar, no se pueden levantar e irse, solamente nos podemos levantar e irnos si pasamos un cuarto intermedio por un determinado tiempo, que puede ser También está el la próximo próxima, día. también está la moción de levantamiento de la sesión. Sí, pero tenemos que, Pero tenés que comenzar la digamos, sesión en los tenemos que 10. hacer eso ya en la sesión, una vez que nos constituimos. Así que cuando Pablo proyecte ahí, bueno, Bueno, entonces si nosotros vos tienes por tendríamos ahí, que bueno, nada. le voy a pedir entonces que comiencen con la grabación. Bueno, ahí está, ya está la grabación en marcha, porque no tenemos las secretarías del consejo redactando las actas. Bueno, entonces, habiendo constituido el quórum, damos iniciada la sesión del día de la fecha. Voy a comenzar haciendo referencia a que en el día de hoy, esta sesión fue convocada para el día de hoy en lugar del viernes, ustedes saben, por el feriado de mañana. Y en el marco de todo esto, toda esta semana, bueno, ha habido, como ustedes saben, la reunión del Congreso en el día de ayer, en el cual se rechazó la ley, digamos, que había sido aprobada ampliamente por el Congreso, fue rechazada y fue, digamos, ratificado el veto, con lo cual ayer mismo, digamos, todos los gremios
llamaron al paro en todo el país, en toda la universidad del país. Como podemos ver, el paro a la Universidad de Córdoba es muy fuerte, a nivel no docentes es 100% por lo que hemos podido ver, por lo cual en este momento estamos sin Secretaría de Actas del Consejo, pero está siendo grabado. La situación, como ustedes saben, es realmente compleja en términos de lo que significa esto, y estamos con una gran preocupación por las medidas que han ocurrido desde ayer a la tarde hasta hoy, lo que sabemos, lo que estamos relevando. No sé si alguno de ustedes quisiera expresar algo, podemos abrir antes de comenzar este espacio, digamos, o si hay alguna moción, digamos, de orden, lo podemos hacer en este momento, si no vamos a pasar a tratar el orden del día. Sí, más que nada, por ahí teníamos una idea de declaración sobre un poco de todo lo que está pasando, así que si no nos molesta, lo vamos a leer. Nosotros también teníamos una moción, queríamos generar un documento conjunto de repudio de lo que ha ocurrido y después también queríamos dejar en suspenso de la sesión en virtud de adherirnos al paro nacional convocado para el premio docente. Bueno, entonces, a ver, vamos para ordenarnos un poquito, digamos. Tenemos que ordenar esas mociones, digamos. Por un lado, hay una moción que está relacionada con generar un documento, digamos, por parte del cuerpo de declaración, el cual puede ser introducido como sobre tabla, porque no está ese documento en el orden del día. Nosotros tenemos un orden del día que tratar. Hay entonces una moción, entiendo, de generar ese documento. Yo no sé si lo han, digamos, medianamente trabajado ese documento. Si no, tendríamos que pasar a... Podemos trabajar en base de lo que van a decir los chicos, lo que han dicho los auxiliares. Creo que ahí podemos generar algo rápido, digamos. Si hay una declaración de beca, sí. También que podemos tomar de base. Si el documento no está... redactado para ponerlo, leerlo, ponerlo en consideración y votarlo, digamos, aconsejo que se pase a comisión para poder trabajar ese documento antes de continuar con la sesión. Si ustedes están de acuerdo, entramos. Nosotros queremos ver primero esto y si ustedes están viendo esto, no se necesita entrar en comisión. Perfecto. Como representante de Chimantile, creemos en la educación pública como una de las pilares fundamentales de la República. Y para que esto pueda sostenerse, es imperativo contar con un presupuesto adecuado que cubra todas las necesidades de la enseñanza. Esto abarca mucho más que la infraestructura y el material de laboratorio, por sobre todo implica el apoyo del personal docente y no docente, quienes son los principales actores en nuestra formación como seres humanos y en nuestra capacidad para transformar nuestro entorno, tanto a nivel personal como social, y hacer posible el funcionamiento administrativo de la universidad. Vivimos en una realidad cada vez más difícil, en la que el acceso a la educación está en peligro debido a la crisis económica y social que se agrava a cada momento que pasa. Esta situación afecta particularmente a estudiantes de todo el país, haciendo que el acceso y la permanencia en la educación superior se vuelvan cada vez más difíciles para quienes vendrán y para quienes nos encontramos habitando las universidades. Frente a un Estado que opta por no invertir en un futuro de sus jóvenes con instituciones diferenciadas, de excelencia en la formación está en riesgo. Cada vez más estudiantes se ven obligados a trabajar mientras cursan sus carreras, y la deserción por razones económicas apaga los sueños de miles de jóvenes de convertirse en profesionales. Lo que meses pasados era una precaución por el ajuste presupuestario, hoy se ha convertido en una emergencia que amenaza la esencia misma de la educación pública en Argentina. A pesar de las diversas acciones realizadas para visibilizar este reclamo, ayer recibimos la devastadora noticia de que no se alcanzó los 2/3 de votos para rechazar el veto a la ley de financiamiento universitario. Esta ley, que proponía que el 85% de los recursos asignados a las universidades nacionales se destinen a los salarios como una forma de garantizar el funcionamiento de las instituciones, hoy
lamentablemente es una utopía. Por todo lo expuesto, nos vemos en la responsabilidad de defender que la educación pública debe considerarse una política de Estado prioritaria, consolidada y respaldada por quienes se encuentran gobernando, independientemente del partido del que sean. Para quienes formamos parte de esta universidad, y en particular de la Facultad de Ciencias Químicas, esta institución representa un faro de esperanza, un espacio de producción de conocimiento y de investigaciones que impactan directamente en nuestra vida y que lideran muchos de los avances científicos del país. La educación pública que defendemos no solo es aquella que busca transmitir conocimiento, sino también fomentar principios y valores que nos guíen en nuestra vida. Creemos firmemente que la educación es un bien social y un derecho humano fundamental, cuya garantía es responsabilidad indelegable del Estado y debe ser asegurada mediante políticas públicas que tiendan a sostener y garantizar la educación de calidad. Queremos dejar en claro que, como centro de estudiantes y representantes estudiantiles, vamos a seguir trabajando para defender nuestros derechos y garantizar un futuro, sin importar cuán adversa sea la situación, porque nuevamente, sin educación no hay futuro. Gracias. Muy bien. Para continuar entonces con la redacción del documento de la declaración, entonces vamos a entrar a comisión para que puedan, digamos, construir ese documento y lo podamos poner en consideración. Sí, ya tienen algún borrador. Esperar la grabación que me den el ok. Gracias. Perfecto, gracias. Bueno, entonces volvemos a la sesión. Se ha consensuado un documento en formato de declaración por unanimidad del cuerpo. Si quieren pasar a leerlo, lo leemos por secretaría. Sí. Entonces queda conformada la declaración de la siguiente forma. Entre los hechos de público conocimiento que atentan contra la universidad pública y el llamado paro nacional de docentes y no docentes universitarios, el Honorable Consejo declara su repudio a los las diputados y diputadas nacionales, en particular a aquellos y aquellas graduados de la Universidad Nacional de Córdoba que, disolviendo los reclamos masivos de la sociedad, dieron la espalda a las universidades públicas nacionales, apoyando su desfinanciamiento. El rechazo a los discursos falaces y agresivos, cuyo principal propósito es desprestigiar a la comunidad universitaria y el sistema de ciencia y tecnología nacional. La defensa de la educación pública como un bien social y un derecho humano fundamental, que no solo busca generar y transmitir conocimiento, sino también la construcción de principios y valores esenciales para nuestra sociedad. Y su voluntad de continuar trabajando en pos de los derechos de la comunidad universitaria y el futuro de la educación pública, entendiendo que es una responsabilidad indelegable del Estado. Bueno, entonces lo ponemos en consideración, entendiendo que hubo un acuerdo por unanimidad, está aprobado. Bueno, continuamos entonces. Pido que se vote para un cuarto intermedio, algún último. 9:00 de la mañana. Hay entonces una moción de orden formulada por un consejero de pasar a un cuarto intermedio, dada la situación, entiendo lo que fue conversado en comisión, la situación actual y la declaración del paro el día de la fecha, la ausencia de personal no docente y docente hoy. Entonces hay una solicitud de pasar a cuarto intermedio la sesión del día de la fecha para el día lunes. ¿Fecha?
14. Lunes 14 a las 9 horas. Entiendo que hay acuerdo, ha sido consensuado, entonces se pone en consideración la moción de orden aprobada. Sea por levantada la sesión, entonces el día de la fecha, en un cuarto intermedio hasta el lunes a las 9. Yo no puedo ver algunas de las.